Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Su primera parada fue en la Universidad de Miami. Más tarde se reunió con la directiva de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, a la que ofreció un detallado balance del primer año y medio del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, el cual entró en vigencia a partir de julio del año 2012. Se ha incrementado y se han diversificado los productos y sobre todo el número de empresas nuevas exportadoras en Colombia ha sido impresionante. El número de empresas que comenzaron por primera vez a exportar. Y yo diría que hasta ahora estamos en la punta del iceberg, porque ahí lo que tenemos que hacer es una gran pedagogía para enseñarles, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a exportar. Santos estuvo acompañado por su esposa María Clemencia y autoridades diplomáticas de Colombia en Estados Unidos, así como líderes políticos locales. En el almuerzo que le ofrecieron enfatizó una y otra vez la importancia del proceso de paz que intenta alcanzar con el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Dejen de meterle cucarachas en la cabeza a la gente inventándose cosas que no son ciertas, que aquí estamos negociando con total impunidad. Eso es imposible, eso no lo vamos a hacer. Las víctimas por primera vez son parte fundamental de la solución al conflicto. El mandatario aseguró que el crecimiento de Colombia seguirá indetenible si cuenta con el apoyo de todos sus ciudadanos dentro y fuera de la nación, con los que podrán alcanzar los niveles de un país del primer mundo. Eso sí logran, según el mandatario, acabar con el conflicto armado que se vive desde hace 50 años en su país. Esta paz no es mía. Esta no es una paz de Juan Manuel Santos, no es una paz de mi gobierno. Es una paz de todos los colombianos para los colombianos. Y los colombianos deberían apropiarse cada uno de esa paz. Después de este almuerzo, el presidente Juan...